Aquí seguimos desde Madrid en la S de Nueva York. Sí. Casi, casi un día más. Un día nuevo, casi las 12 de la noche. Todavía quedó por lo menos un mapa más. Y Queremos bueno. pensar que dos, pero sinceramente... Aunque sean dos, augura mal para G2. Augura muy mal hablo muy mal, pero bueno, al final se ha llevado este mapa 16-5 el equipo de Liquid rotundamente. No podemos tampoco extendernos en el análisis por parte del equipo de G2, salvo ver que existe, es el jugador que se ofrece, es el jugador que estaba intentando proponer cosas con sus compañeros y el que más frags ha hecho ha sido Sox. No hemos visto cinco jugadores compenetrados, intentaban hacer. Rondas que no terminaban de salir. Y a partir de la ronda número 6, parece que el Liquid ha leído perfectamente los dobles stacks, los dobles posicionamientos. Y a partir de ahí simplemente ha sido. Pues un, un rodillo. Les ha pasado por encima. No ha habido más. Vamos a ver este Inferno. Hablamos que lo ha jugado 8 veces el equipo de G2, 62% de win rate 5 el equipo de, de Liquid. Con un 60%. Le damos más oportunidades aquí al equipo de G2. Pero es lo que volvemos a comentar. Pese a que sea un mapa en el cual se puedan llevar, nos vamos a un overpass que no lo han jugado. No, perdón, lo ha jugado una vez y lo han perdido y se están enfrentando contra un mapa que Liquid pues lo ha jugado tres veces y ha ganado 66%. O sea, complicado para G2. Es que, a ver, ya lo decíamos desde el principio, Liquid venía muy favorito, es lo que hay. A G2 le ha tocado bailar con la más fea, era complicado. Sí, le ha tocado con Liquid, que es complicado. También te digo que se pueden sentir afortunados de saber dónde están y ojo que el que pierda este partido se es enfrenta a Energy. Y yo, un G2 Energy. Es que. Es que lo que decíamos antes. G2 ya en el Major decían que no estaban preparados de una sí, semana pero... a otra. Esto no va a estar preparado. Va... Necesitan más rodaje, necesitan más tiempo para, ese... para que ese equipo funcione. No. Ahora mismo yo no lo veo. No, no, no. no. Yo aparte, no lo veo. Aparte que. No, me... no es eso ya, sino el, el mero hecho de jugar contra Energy, que es un, su. El map pool pull... que te juegan, te yeah. juegan train y Overpass ya me contará. Y te eso. juega Nuke. No, no, el problema es eso ya. Solo train y Nuke. Te, te, te defiendes del train, te meten el Nuke. Te defiendes del Nuke, te meten el train. Que ah, te van a quedar. Buena suerte, compañero. Te va a volver a quedar un Overpass. Es que encima es eso que vas a tener que jugarles algo claro, así. Claro, es que ese es el grave problema que tienes de jugar contra Energy y que todos los mapas de faul los juegan mucho y se les da bien o sea hombre es un equipo que nah, bricizan van a otro rollo o sea esa gente va hacia adelante dando mochas y se quedan tranquilos y cercu cuando tiene el día está en esta a Nueva York no lo hemos visto todavía destacar en el partido que han tenido contra Face pero al fin y al cabo es un jugador que cuando se enchufa el búlgaro va a otro nivel o sea es muy potente. O sea, a mí es un chavo que me gusta. Sí, a mí también. De hecho, hubo mucho tiempo que se pensaba que Cercu iba cargado. O sea, un niño tan pequeño dándose la bala no se lo quería nadie. Y ahora le estás viendo en Energy riéndose. O sea, que... Me hace mucha gracia. Dime, esto es algo de, del counter de toda la vida. Sí. Ha Entonces, pasado siempre. Es, es bueno, ha cargado. Desde que empecé es a jugar a 1.6, ha hace, hace bastantes años ya. Siempre era lo mismo. Uno mata y se va cargado. Sí. Ya en las antiguas de Pero hoy... ya no tienes Counter-Strike. Esto es algo que siempre tenemos la gente que jugamos a videojuegos. El que es peor que nosotros es un noob. Y el que es mejor es un chet. No, no, y el que es mejor no tiene vida. Y a lo mejor tú tienes 6.000 horas. Pero es ese tío no tiene vida. ¿Sabes? Sí. Es la media de. Ya no es de counter, es de todo en general. Pero bueno, al final es lo que decimos. Te queda Energy, que es otro equipo complicado. Lo que decíamos, el mayor upset que creemos que hay en este torneo de a Nueva York es que Energy se lo pueda llevar. O sea. Le doy la capacidad de que pueda sorprender a Energy. Ya se ha llevado la IN de Shanghai. Es verdad que es complicado Navi, que es complicado Liquid, pero puede ocurrir. O sea, no lo descarto. Que Energy de un susto. Yo creo que es que, claro, lo de Face nos ha dejado un poco raro. Pero Face era complicado. Sí, pero da igual. O sea, ya Face es que lo has visto desmontado en el Mayor y lo estás viendo desmontado el primer día de Nueva York y estás viendo que cada vez que pierden una ronda Carrigan se ríe o sea ya eso te marca un poco la media de cómo va el equipo y el comentario en el Twitter para mí es el equivalente ya, al Zeus menos en el esto, último torneo de Zeus en Navi antes de la salida y estás viendo que en Dinamarca no paran de cambiar de IGLs y de echar gente así que a lo mejor vuelve otra vez a no, no sé. a tierras danesas eh, aquí por daneses porque no creo que se haya movido de Copenhague eh, pff, vamos a ver lo que ocurre con Face eh, eso te comentaba. Energy es un equipo que va de más a menos, que lleva muchísimo tiempo enamorando. De hecho, fijaros a los Energy Boys, a Senium y a Corean. Me hace gracia porque ¿Por son los Energy Boys y probablemente sean las personas que cuando llegan a la oficina vienen con más energía. ¿Sí? Es, ¿Realmente sí? Es súper gracioso, es un off-topic, pero sí, sí, completamente. tú ves a Senium llegar, ves a Corean llegar y dices: Pero compañero, sí, sí. ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanta energía? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué celebramos? La magia de ver el counter extra. <laughs> el caso es ese, que estamos hablando de, de un equipo que, que enamora a Energy y se te en el plantel de Navi y Liquid, que son dos equipos, pues que Navi ya sabemos cómo es, o sea, es un equipo que <laughs> da pánico cuando Simple y Electronic tienen el día y cuando flame me acompaña. Y el equipo de Liquid que lo estamos viendo y G2 lo está sufriendo en sus carnes. Un equipo que puede tener ahora mismo, si no el mejor jugador norteamericano, uno de los mejores, que para mí ahora mismo es NAF. O sea, está en un estado de gracia. Y eso que NAV tiene esos momentos de tilteo máximo que no, hace, no aparece. Que le ves que está completamente aparte del equipo. Pero es que es muy bueno. Cuando está, es muy bueno. En el terror, es una bestia. Un poco lo que hemos visto, ¿no? En el CT tienes a uno de los mejores jugadores que es el Leech. Twist también. Eh, Taco. Pff, el indomable Taco. O sea, eh, se va de SK a Medín Brasil. Y ya veis cómo está el equipo. Y viene a Liquid y mira cómo está Liquid. ¿Sabes a que me recuerda sí, me muy? No sé, igual te suena, ¿no? Un jugador que también se le echaba de no todo encima. No, hablando de no, igual no. En dos bueno, equipos seguidos, eh. Ya. Vaya. Y siendo el mejor de Club Daniel, el mayor jugando en una posición que no juega. Bueno, no sé, o sea, son Bueno, va del que... señor Back. Bueno C9, C9, señor Back, porque C9 es flusa, no suena bien. Lo siento, no suena bien. O sea, clone flusa, no suena bien. Please, come back, flosa. Sí, flosa. <laughs> Hay que crear otro. Le, le está echando ya de menos JW y no han pasado ni dos días. ¿Clone eh, de JW? No creo. Nada, no creo, no creo. ¿Nip JW? Estuvo abriendo a punto de cerrar el fichaje. Madre o sea, mía. Puede, madre. Podemos ver todavía más bailes en la escena. En la escena sueca. Bueno, la verdad es que esperamos un difusa, pero bueno. Eso, ya es, eh, otro, eso ya es otro tema personal. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, <laughs> volvemos al tema, que Nos estamos yendo con unos derroteros que no, que no van a ningún lado. G2 contra el equipo de Liquid en el mapa de Inferno. Ya hemos hablado un poco de las estadísticas. Eh. Pf. Es un mapa que puede pelear G2. Es un mapa que ya hemos comentado que a Kenies históricamente se le ha dado muy bien. Es un mapa que a sox también le funciona y hablamos de esto de individualidades porque es que es lo único que podemos destacar ahora mismo del equipo de G2. Eh, veremos a ver qué tal qué tal llega qué tal llega Liquid. La verdad es que ellos van a ir simplemente tranquilos. No tienen por qué ponerse ni preocuparse si pierden este mapa porque saben que les queda un overpass y el que se juega todo es G2. Los jugadores ya están preparados. Nosotros también, el mapa, el servidor también. Nos vamos a Inferno. G2 eSports contra Team Liquid. El equipo francés contra los norteamericanos. A ver qué, cómo empieza esto. Porque Team Liquid, como en el anterior mapa, empiezan del lado terro. Importante cómo empiezan. Recordad que es un equipo más de Liquid que terro. Así que más de cinco rondas ya es poner un clavo en el ataúd del equipo de Ocelote. Kenny es jugando agresivo con la CZ. Uf, esto es que me recuerda a Train en la wow. zona de Kubi buscando distancias cercanas con esta pistolita. Con la CZ avispa, intentando picar como Mohamed Ali. No lo consigue del todo Kenny eso solo saca una de las bajas. Y es el Lich el que está buscando el duelo. Lich el o elige, lo que elige, como le queréis llamar. Prepara la HE, adiós Smith. Uf, la ha conseguido rebotar mal al final. Y la ronda que parece que se la va a llevar el equipo de G2. No parece, Lisa me ha dado 49 de vida, se da la vuelta, además el jugador que va a la utilidad la lo está escuchando pero vaya. Ya. Hasta luego, compañeros. Hasta la siguiente ronda. Eso es lo que le ha dicho el DG2. 1-0, anota en la primera ronda de pistolas. Bien, les bien. viene perfecto, es lo que necesitaban para verse con al menos alguna oportunidad, ¿no? Importante, importante. Sobre todo se están, están sonriendo, se encuentran cómodos los chicos de G2, no vienen con el tilt de haber perdido 16-5 el partido anterior. Eso es lo que queríamos ver. Sabemos que, por ejemplo, que es un jugador muy, muy emocional, que cuando entra mal en un BO3 probablemente acabe mal el BO3, pero verle un poquito más sonriente y más tranquilo, pues, pues eso reconforta al espectador. También hay que ser consciente, ¿no? De, De hasta dónde llegan las cosas. Mucha MP5, ¿eh? Mucha MP5. Es que ya no veo MP7. Es que el problema de la MP5. Bueno, el problema, a ver, no es un problema porque es bueno. A ver, si juegas en contra de ella, sí. Eh, el problema es la media distancia. La media distancia es muy buena, la de la MP5. O sea, puede tirar el challenge a un rifle, realmente. Y sobre todo la movilidad que tienes con ella a la hora de disparar. Te mueves rápido y disparas más y o está menos. silenciada, sentado. ¿no? Sí, para Mira, el caos va. de los humos, las flashes. Bueno. Para taco, el caos de las balas de taco, taco. Taco no lleva una silenciada, pero te silencia. Porque te mete una bala de digle en la boca. Y ahora mismo creo que Kenies va a tener que estar bebiendo de, comiendo de pajita un par de, un par de rondas. No se preocupe, que enseguida le traemos unas aspirinas. Sí, sí. Pues espera, prepárate, prepárate la aspirina de nitro. con la CZ se encuentra Existence, acaba con él, recupera la fama. Además, está muy lejos Fue, el jugador de G2 para responderle. Se va a encontrar a Body, Body consigue esa baja además del extra es de dinero. B, es B, es B, o sea, Body beta B. O sea, acabas de hacer una kill del jugador que está entrando para, para la zona de, de CT. El problema va a ser el Lurkeo que está haciendo Twist muy pasivo. se va a dar todo, la vuelta, va a ir por banana. La posición de Body un poco más adelantada. Se está acercando ya. Sox está una liar. barbaridad. De Smith en la llegar. puede liar mucho, Body, eh. La puede liar mucho. Sox con el kill de Liz, Body con el de Naf. Ojo que solamente hay un jugador cerca. Taco se lleva otra baja ¿Qué más. Está muy tocado, Body. Lo va a encontrar. Con calma todavía el brasileño. Esperando que llegue su compañero Twist. Las dos desertiagles que van a tener que. Desenvolver la ronda. Acaba de ver a Smith, lo está buscando. Le pega la bala Body, acaba con él. Dos para uno. Se expone ahora mismo. Twitch, Se lleva la baja. Smith, la ronda para G2. El daño que ha hecho Team Liquid ha sido enorme. Pero te quedas con la sensación de que si se hubieran jugado un poco más pasivos al inicio. Se lo hubieran llevado. De hecho. Eh, pff, la, última, la última kill de Body. Eh, patrocinada por el baiteo de Smith. Completamente eh, sin ninguna intención. No, no, o sea, no, no. Smith estaba aguantando un ángulo. Taco la ha visto la, la punta del arma y ha dicho: Bueno, voy a salir. Inintencionado totalmente, sí, señor. Sí, sí, Y al final le ha salido bien. Y aquí estamos viendo la, las queotas de Taco. Ojo, Taco, ¿eh? Sí, no. El meme en Taco es fuerte, pero. Sí, la gente tiene ya en el imaginario que Taco es malo, cuando nunca lo ha sido. La verdad, es, es verdad. que tuvo un bajón de nivel, pero todos como... los jugadores los tienen. Y es como lo, de, como lo que dices: de la gacela que menos corre de Carrigan. Oye, ¿eh? que ha sido el tío más estable de Face durante mucho tiempo. Yeah. Y eso es un problema. Sí. Es como cuando Smith queda el primero en G2. No debería ser así. El problema es que al final tienes muchas bestias, pero dependiendo del estilo de juego, es complicado que estén siempre, ¿no? Sí. Igual es... el estilo que más favorece eso es el de Astralis, y aún así vas a ver subidas y bajadas igualmente. Sí, hay veces que ves que Dupri no está, pero sí aparece Sipix. También yo creo que es un poco también la. la... Lo que viene a ser la creación del equipo. Ha sido perfecta. Aún así, bien se lleva la doble con ese mp 5 Ya, pero ya es un 3 para 3. O sea, es que la economía de G2... Sí, pero para el ataque. Sí, sí, pero... O dentro pero... lo malo. Sí, pero que la economía de G2 está yendo al traste. Al traste. O sea, es que... Y para eso está la 10-14 de SOX. Sí. Ahora se hace 5 bajos y ya está. 900, solo quedan tres. 900, 900 cada, cada kill que consiga. Es una salvajada. Sí. sí. Que la P90 de 300 y la 10-14 de 900. A ver, sí, tienes un handicap muy grande, ojo, pero ojo, es... Ojo, ojo, el handicap. es que desde ahí es muy ojo, bestia. El ¡Claro! ¡Se lleva Elise! Consigue la primera, va a buscar más todavía. Se ha quedado con ganas el jugador francés. Otra más. Uf, pues mira, no. naf Menuda bala que acaba de sacar el tío a dos de vida. No se lo cree ni él todavía. Con la receta que nos la pega, cuidado, cuidado, Kenny? eh. cuidado, cuidado. Que Taco se queda a tres. Que entre los dos. Pues Están muy tocados los jugadores de Taco. Uy, taco. Que le da igual todo. Se la pega a Smith. Uno para dos. Solo está Kenny. Es muy tocado los dos jugadores. Tienen que abrir los dos a la vez. O no exponerse en absoluto. Se lleva enough, Sabe que una bala no puede que acabar sumar, no también que con sumar, no Taco. Tiene no se queda 26 de vida. Tiene tiempo todavía el jugador francés. Parece que va a intentar desactivar. Taco que no, no está moviéndose ni lo más mínimo. Sigue esperando con calma. Venga, Kenny. Tienes que ir, tienes que ir ya. Tienes que ir ya. No llevas kit. Ah, no sé sí, si sí, lo lleva, pero aún así… Pues Se lo va a encontrar, se lo va a ya hacer. Está. No le va a, le va a dar tiempo. Le va a dar tiempo. Le da tiempo justo, sí. Le da, le da, le da. ¡Puf! ¡Buf! Menuda ronda. <laughs> Estaban a tres y a dos de vida y casi se hacen la ronda. O sea, entre los dos hacían una suma que Fran Perea no sabría contar y casi la ganan. Y casi la ganan. Y me estás contando que Naft entra con el control con la CZ… <laughs> Y le vuela la cabeza a Sox. O sea, y me estás contando que Taco te sale tres de vida. Ya ves, tío. Y, te, y, y se lleva al jugador de luna. Y que ni ese la ha jugado. Pensaba que no llevaba a Kit. ¿Sabes? Tanto tiempo sin ver el HUD que ya. Me ha acostumbrado tanto a el de panorama que miro y no. No termino de encontrar las cosas. Buena agresiva. Hombre, en un antieco es previsiblemente lo que iba a hacer Liquid ahora es jugársela, pero bueno, es una forzada y la están consiguiendo muy limpia. Bien por el equipo de G2. Solo queda Twitch y además se lo va a llevar Sox ronda limpia por parte de G2. Esto es lo que necesitaban, cuatro consecutivas, presumiblemente cinco. Y esto ya empieza a ser otra cosa, ¿eh? Sí, se ve otro equipo diferente. Recordar que Liquid es más más CT también, pero se ve un equipo diferente, se les ve mucho más calmados, con ideas más claras en este mapa de infierno. Al fin y al cabo, es que tu map pool es dos 2 inferno. O sea, hay que de G2 no hay más. mira por parte de Smith, los 5 jugadores de Team Liquid juntos en esta. Compra por encima de 2 sí. Semieco, compra por encima de 2 como lo quieres llamar. Cuidado con las CZs. Que las carga el diablo. Esta compra de Desert 75, ¿no? Sí. Esta mezcla ahí rara. Y la P250 de Nitro, para llevar a no. Sí, para llevar un poquito más de utilidad. Al fin y al cabo, es el IGL del equipo, se sacrifica bastante a la hora de comprar la utilidad. Es normal que compre la más barata para poder tener Flash humo. Y que además hay mucha diferencia. Esa P250, se nota bastante. Pegan el humo para rodeo, preparan la Flash para salir por el apartamento. Sox, que no ve absolutamente nada. Ya han saltado dos jugadores, tres se han colado dentro del punto. ¡A dormir! ¡A dormir! la que le acaba de dar taco con la Cz Astrid. pero pero ¿qué? si es que ya no hace falta ni desertir el compañero ya le da igual y el punto de ha tomado y tienes jugadores en todas las posiciones y entrar a un punto con cinco jugadores cubriendo es complicado y además taco ahora tiene una K47 Smith, se, Smith. se encuentra ali. se la pega también el jugador de Team Liquid otro arma más que vas a, a regalar a guardar sí media da vuelta Madre es genial que el postplan es buenísimo por parte de Liquid a buscar una trago, van a aparecer dos jugadores a la vez. puse también el list Buen movimiento de body, la doble. La triple también para él. Sí, bueno, me da igual, es que es una. Te acaban de meter una eco. Sí, sí, es lo que hay. O sea, encima es una compra por encima de 2K. Vas a tener un bus en la economía increíble. Porque el banco que has bordado es de, dos, de 2000. <risa> <risa> eh... <risa> un humo y una flash. Y ganas la ronda. Un buen rodeo. Flash, cierra, ciegas al de cementerio. También me parece extraño que no hayan utilizado el pit en ningún momento. Ni mini pit, como dice, como dice Musa. En la zona del Urpis, que ¿Ah? le llamo yo. Eh, extraño, extraño. Que no se haya. Sí, el chiquitín. El de debajo del balcón. Claro, el, sí. Oh, tiene sentido, ¿no? Es un pit chiquitín. Mini pit. No, no sé. Pero vamos. Me parece extraño, me parece extraño lo que ha querido hacer ahí el equipo de, de G2, no utilizando un jugador en esa posición. Y Kenny es que está intentando pues, que su Magic Stick Empiece a funcionar. ¡Guau! ¡Wow! Kenny es fallaba el disparo. Es, que, y es, ahí es así que no perdona. Esto es otra vez como el caché. Jugada agresiva de Kenies no da la bala, 5 para 4. Existe, existe existes, ¿qué pero, estás pero, haciendo? Compañero, pero, pero qué? ¿Existence? ¿Hola? Doble de Smith, Naf y Elis que acaban con Smith y con Sox y se ponen un 3 para 1 en una ronda que parecía que no tenía que haber caído nadie a primera instancia, al menos. No lo sé, macho, es que esto es más raro que el 1G de Summit. O sea, es que estaba en un molo, lo ha pisado entero, se ha salido y se ha, vuelvo, se ha vuelto a meter. Y no es que se haya extendido más, que llevaba ya el molo un rato. No, 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 para nada, para nada. Que por cierto, poco se habla del 8 a 1 que se está marcando el amigo Body, ¿eh? Sí, no, 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 está jugando. Está jugando... Está jugando bien, Body. Eso es bueno, ¿eh? O sea, que Body se enchufe. Te da una base. Es que debería ser el jugador más regular de este equipo. Por números. Vamos, debería ser el más regular. Y ya sería despuntar Kenny, despuntar Sox, evidentemente. Y aquí otra, otra kill más para Body. Vamos a ver si consigue sobrevivir el francés. Uf, a tres de vida. Ronda para el equipo de Liquid. Ya es la segunda que meten. Le queda algo de banco al equipo de, de G2. Vamos a ver si deciden forzar. 5-400 para Kenny. A ver si pilla una WP el jugador francés. O hacer una compra por encima de 2K. La pausa tiene toda la pinta que sea para, para gestionar la compra. Bueno, Puede dropear algo body. Ha sido una ronda muy peculiar. eh o sea, vale que Kenny muera intentando hacer eso porque es que ni es iba a buscar ese tipo de disparos, pero uf, que Smith se haya suicidado, System se haya suicidado y la entrada al contact por columnas que ha hecho Liquid, pues es un poco... No sé. Es Esperpéntica, sí. Si no, es sota caballo y rey, o sea, te toman banana, te juegan columnas. Si no tienes utilidad, que era el caso de G2, pues te tienes que ir hacia atrás, no puedes disputar desde el techito a line. Comprar al final. Es mi CZ. Kenies tiene esa WP ya. Ganaban a de primeras el equipo de Liquid. Muy rápido, ¿no? Buscando el duelo. Y entran al contacto otra vez. Cuidado que aquí Kenies es donde brilla. Cuando le asoman a Line. Primera baja para la WP francés. la posición le cae el humo. Buen vuelo de Smith. Hacia atrás. Buen vuelo. Ganando tiempo, llega también... Que se mete ya en foso. El jugador con más utilidad ahora mismo del punto de A. Vamos a ver cómo la gestiona Smith. Tiene que comprar algo de tiempo a sus compañeros. Todavía se puede dar la vuelta a Liquid, A. B. Ha apoyado, pienso que demasiado rápido, Existence. Muito, deja, sal de la cabeza del equipo de Team Liquid. Es sal de la cabeza, por favor, te lo pido. Es que ha apoyado demasiado rápido Existence. Pues se está quedando solo Body con una C4-17. Claro, no. Sí que es cierto que Body es un espectáculo. No, no, que tiene un molo y una flash que todavía puede hacer algo más de tiempo. Pero es que Systems está muy lejos. Y el primero en llegar a la hora de la rotación va a ser Sox. ¿No nos van a limpiar a Lime? ¿Se dan cuenta que no hay jugadores en la bomba de A? Y le cae el execute perfecto a, a Body, que lo único que puede hacer es gastar el molo y quedarse detrás del humo. Pero ya da está. Da igual, ya han cruzado es demasiado tarde, tiraba también la piña. Ya está, no la puede hacer Flash más. es lo único que, que le queda de momento. Body con el kill de Taco. Consigue esa primera baja. Se sufre bastante daño, Nitro, mientras plantaban. Así lo consigue. Se echa hacia oh, atrás, atraviesa va. Body, lo deja nada de vida. A un suspiro, Kenny es buscando un poquito más el ángulo. Llegan sus compañeros, 5 para 3. El doble, el doble stack y no quedan molos. Ah, uh, no, si sí queda el de Existence. Si lo gasta en caja nueva, todavía tiene una oportunidad. Lo gasta en triples, qué pena. No se esperan nada. No ángulo, se esperan a Twitch. No está se la a la twist. Flash, las perfectamente. Se al primero, acaba de ver al segundo, sabe dónde está. Le abren tres jugadores por muertos. Encuentra a Sox. No, no se, se esperan acaba a con twist. Nitro. No se esperan a Twist. Se lleva a Sox. Smith se acaba con el e. Solo queda él. Acaba con Smith también. Twist le pega qué los ¿Qué es? No tiene tiempo. No le tiene va a dar tiempo justo así. Si sí, le da, le da, le da. ¡Otra ronda! ¡Fua! Y cuento tres ya, ¿eh? Otra ¿Cuento ronda. Cuento tres así. Que casi está ya el C4. Eh, pues Kenny es que acaba de dar la ronda número 5. Eh, menuda bala. Muy bien jugado el, el postplan por parte del equipo de, de Liquid, dejando a Twist escondido en la zona de, de Caja Nueva. Pero al final se lo consigue llevar el equipo de, de G2. Pues porque es Kenny que es y esa distancia de esas balas la típica situación pues, que necesitas un Fallen, un kenis un, un Device, un Guardian para que te des esa bala y puedas llevarte la ronda. Otra, otra que no contaba prácticamente, que debería ser casi ronda para el equipo de Liquid. Estamos hablando ya dos de ellas. Elis super agresivo. Claro, van con poca utilidad, lo saben, eh. Media vuelta por parte de Team Liquid. Moviéndose Nitro. Entre el humo, quedándose cerca. No dispara todavía. Los jugadores de técnico está muy cerca, minuto 20 todavía. Haciendo un arco a perfecto. Y ahora NAV se echa hacia atrás para cubrir Banana. Pero no han tomado información en esta ocasión los jugadores de G2. Ni Body, ni Existence. Mira, gastan el One Way Smoke para ver ataco. Vamos a ver si el brasileño lo, lo prevé o lo intuye. Otra vez presión en columnas y una rotación muy rápida de Existence otra vez. ¿eh? Sobrerrota al jugador de apoyo de B. Como, como empiece a notar esto, Liquid. Uh, ¿What the fuck? fuck? ¿Qué torta le acaba de dar Taco? Pero, ¿Pero qué ha pasado? Pero, Taco, por favor. O sea, montan, montan la, de, la de SK o Medium Brasil, como lo queréis llamar, la que montaban justo en el apartamento Taco y, y, y Fallen. Y cómo se nota que Taco ha estado defendiendo con esa posición, porque le ha volado la cabeza a la WP. Smith que se lleva a Twist, juega agresivo desde la zona de pit. de hecho la abandona para llevarse a NAP por delante, se puede llevar a Nitro. Smith haciendo esto un daño sé, increíble. Sé, Uy. Uy, lo que hace la Elite. va a buscar ahora a recuperar el C4. Pues, <laughs> Buena suerte, amigo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer el Elite. el Ace, para poder ganar la ronda. No, bueno, no, el 4K, porque Taco te ha quitado uno. En serio, bueno, voy a intentar bueno. coger la... Sí, también puedes hacer la del Batman. No contaba sí, con ello. Ya. Vamos a hacer ruido. No contábamos con su astucia. Sí. Pero vas a hacer bastante ruido. Ronda que se va a llevar el equipo de G2. Y estamos viendo todo el rato. Ahí vemos a Smith como chocan. Ahí... No sé qué están haciendo. Los franceses de Chile, ¿eh? Les falta a mi para jugar al piedra, papel tijero. Sí. Y lo que te iba a decir, al final lo que estamos viendo son jugadas individuales consecutivas del equipo de G2 que hacen que lleven seis rondas. Y volvemos a notar también que si no aparece si no aparece el señor que vuela en el equipo de Liquid en el terro hay problemas. Naf bastante apagado joder, taco, joder, taco tío, tío, pero pero, ¿pero qué vamos? estás haciendo, Tronco? O sea, pero menudo destrozo que está haciendo tacos y cada vez que asoma se cae uno. Para los que no les gusta Taco, pues mira, sí, sí, hay toma bate, tiene, toma bate. Toma bate en tu cara. <laughs> Madre mía. Twis en 1 para 3, esta ronda debería nah, ser la para C4, G2. Hace 4 en secundaria. Y ojo, que empieza a ver complicado. Que Liquid llega a las 5, ¿eh? Muy complicado. Estoy viendo a G2, ahora el sí problema, en defensa bien, ¿eh? El problema es ese, que como los G2 no carbure bien de Terro... O... Ya, a ver, claro. tuvis que acaba de recuperar esa K47. Bien apostados los jugadores en B, o sea, debería intentar guardar el, el canadiense. Calma ahora mismo por parte del jugador de Team Quick, obviamente va a intentar mantener esa K47, CZ, humo piña, parece que no, pero todo suma. Por supuesto, viendo la economía de G2, tampoco te vas a arriesgar más de la cuenta. Sí, no Que, que con... te llevas un par de tortas de AK-47 y de repente has guardado un arma y problemas. Y ahora mismo bueno, espérate, espérate, espérate que 6, 6, 6 va para adelante. 19 segundos, se la va a jugar, el todo por el todo. Ya, compañero, pues. Bueno, para cobrar con sus compañeros, oye. Si quitaba un arma, sabes que la. No sé. Intentar hacer algo de daño económico al equipo de G2. Llevas acá y Z. La última decisión. Sí, 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 salido ha de... mm. La habrán valorado entre sus compañeros y él Y ha dicho: Mira, pues voy para adelante. Me siento con confianza, puedo intentar meter la ronda. Al final no ha salido. También al final es que si consigues quitarle un arma más a G2, los ponías. en Aprietos igual. Sabes que Entonces... cuando guardas con tres jugadores, crece la economía. Se mantiene la economía. Cuando guardas con dos, pierdes dinero. Porque hay que dropear. O sea como sea, Full k 47 por parte de sí. Team Liquid. Y Zeus dando unas instrucciones antes de empezar esta ronda, como podemos ver, el coach de, del equipo de Liquid. Recordar que es Malek, el coach ahora mismo de G2. Mm -hmm. El antiguo coach de Envy, si mal recuerdo. Sí, me suena que sí. Ya sabemos cómo van los. Al final, en la escena races, francesa. Sí. Yo creo que ya todas las opciones de equipos se, se han sí, agotado. sí, sí. sí la escena francesa es la que le gustan a los matemáticos ¿no? <laughs> para sacar todas las posibilidades. que ¿la han visto? y vuelve a repiquear taco. Eh, se está encontrando hoy cómodo eh, taco. es que taco está dando Eso unas balas compadre pa... mía. esto vale. es esto es el body el body bueno. este es el body el body que normalmente acostumbrábamos que se defendía solo la zona de banana. lo que pasa que Lich también está jugando. consigue la baja y Taco se está queriendo, ¿eh? Taco se ve con confianza. Que al fin y al cabo es cruzarle la, la mirilla de Kenny, ¿eh? Para adelante y para atrás dos veces. Que no te da la primera, pero a lo mejor la segunda te deja recadito. También está aprovechando que Kenny no está especialmente... No, está. no se ha encontrado todavía, yo creo. En estos... Bueno, pares, ha de dado momento. dos rondas en solito, ¿eh? Es verdad que no ha hecho muchas kills, pero... Hostia, no, taco. Hostia, hostia, taco, bien. tío. Como tiene el ángulo medido que, les, que, que cruza para poder ver el hombro. Y dejar ya a Kennys a 58. Falla el disparo. La WP francesa tiene que retroceder. Cuatro jugadores del equipo de Tilico. Y ya dentro del punto de A se vuelve esto casi una epopeya para G2. Vamos a ver qué decir. Aguardar. Eh, Mira el dinero. Ronda patrocinada por Epitacio. Cuando me refiero a que Kennys no se está encontrando del todo... Es que no son las balas que nos... En el primer vemos. mapa. No estaba. Sí, no, no, el primero... no, estaba. Y en este segundo... Ha, dado, ha tenido mucho impacto las pocas bajas que ha hecho, pero sí, no es el Kenny Es que normalmente... Pero ha fallado es. muchas balas que el Kenny Es que conocemos de verdad y que de verdad está bien, no te las falla. Ya. No te permite que Taco te juegue el uno contra uno. No, no, y que te cruce dos veces. Varias veces. Ya. Es que Taco se le ha dado a Kenny Es unas cuantas. Sí, sí, sí tiene todas las razones. A eso me refiero, ¿no? Que vemos un 9-4, 9 rondas y decimos, hombre, pues no vas haciendo mal. Por supuesto que no. Pero las sensaciones que te queda viendo según qué rondas pues, no son las del que ni es eh, dominador absoluto de, del Counter-Strike. ¿no? ¿Eh? Tercera ronda para Tilly Liquid, Aún así, necesitan dos más para poder más o menos construir. Aún así, dependerá del lado terro de G2. Pero malo es que no te vayan a meter algunas rondas. O si sí, la economía de los franceses no es del todo buena, fíjate cómo están dropeando MP9s. Sí, body con ella. Y perder otra más con todas las armas ya empezaría a ser doloroso. Y pausa por parte de Tilly Estamos viendo a los herederos de Navi aquí en G2. existes cómo se elige el con la 47 con el Digo el MP9. El jugador que tiene el más on Fire le dejas la, el arma de tier inferior. A ver qué le han dropeado a Smith. ¿Un OSP? No, le han dropeado a 4 un SMG. Una fama, sí. o, algo así. o también lo que está haciendo Body ahora mismo es jugar agresivo en banana. ¿No se les ve tensos al equipo de Liquid, eh? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas o qué. ¿O qué mentalidad llevas cuando sabes que el siguiente mapa, pff, si lo pierdes, es que lo vas a tirar tú? Están como. después puedes marcar un face, ¿no? Como se suele decir. Rápidamente, existen se avanza, soltar Rafa entre el humo. Toman el control de banana. A fuerza es de, de W. Eh, sí. Esto es muy suicida. Cuando lo empiezan a detectar los equipos, saben lo que va a caer en vez de un molo. Dos piñas. Y hasta luego. Sí. Y si es 3. <laughs> Vamos a ver cómo lo intenta hacer luego el equipo de G2. Antiguamente querían ganar la zona de banana siempre gastando mucha utilidad. De hecho, creo que gastaban el 80% de la utilidad que llevan en una ronda en tomar banana en, antes del minuto 20. Vamos a ver si heredan esa táctica o jugar un poquito más tranquilos. Ahora mismo el map control es del equipo de G2. Vamos a ver cómo retoman posiciones el equipo de Liquid. Porque es lo que tienen que intentar hacer ahora. Ganar esa zona de banana, intentar mirar a ver un poco más por la zona de columnas, profundizar, profundizar un poco más en el mapa, porque lo han perdido por completo, no tienen nada. Body con la MP9 desde, desde la posición de al lado de Tocones puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Porque además no le va a cegar la flash, ciega, existe, es la que va a tirar NAV, pero no hay flash que ciegue a body Buah, el Temi perfecto. Bodhi tiene buena posición, se vaya al primero, segundo también, estaba muy tocado con esa incendiaria, Taco acaba con body ¿Quién? Si no, ¿quién va a ser? Si no. El jugador brasileño, otra vez más, consiguiendo una baja para su equipo. La posición de Existence es buena. Madre Taco mía. se la pega, claro, es que es el que está avanzando. Le da claro, igual y, todo. ¿Y cómo ha disparado Existence? Avanza que ni es le cae el humo hacia muertos. Muy lejos, Sox. Está llegando Smith, suelta el disparo que ni es. El segundo también, falla. Taco que le estaba mirando con, con carita, con ojitos. Te vuelvo a pasar por ahí, compañero, y te la doy. Está juguetón. Ujo, 24 nitros. Sabe que viene un jugador por banana de Sox. lo Fangel. Al final Jesucristo se la pega. Lo sabe todo. Los caminos de Sox son inescrutables, señores. Se la va a jugar contra nada. Fadiosa al canadiense. Solo queda ataco. Que muera a manos de Kenny. S, ronda para el equipo de G2. Consiguen hacer el retake. Muy buen movimiento por parte de Sox. Muy buena ronda también por parte de Body. Veo Sox, veo el punto de B de Inferno. ¿Y veo ataco enfrente. Y madre mía, ¿eh? Sí. Empiezo a escuchar a Anders en mi cabeza. Exactamente. Buena ronda, buena ronda. La MP9, pues le ha sacado el mayor. Pff, el premio muy bueno de Sox, eh. Pff. Ahí había poco que hacer, la verdad. Nah, no, no, no. Taco salía a ver si daba una bala mágica y podía arreglar la ronda, pero estaba prácticamente perdida. G2 que consigue anotar la ronda número 8. Lo que decíamos, la, eh, la oportunidad estaba en este mapa de infierno. Si se llevaban el caché. Podían llevarse el mapa en 2-0, el problema es este, que vamos a ver un overpass. Bueno, vamos a ver un overpass. Todavía queda el CT de Liquid, eh. Sí, pero quedan cuatro rondas y tienen que ganar dos para. Oh, para cosas más, más raras he visto. A ¿eh? ver si sí. sí. hemos visto abierto un palmar un 14-1. Mira lo que está cayendo ahora, eh, banana. De todo. Está siendo el infierno en la tierra. Sí. Alguien se ha ido de excursión con Dante. Vamos a ver lo que intenta hacer ahora Taco en el apartamento junto con Twist, la pareja que toma esa posición. Kenny está haciendo mucho ruido. Esto lo han podido escuchar tanto Twist como Taco. Fíjate cómo llega el call. El mid call es buenísimo por parte del equipo de Liquid. Todavía no terminan de confiarse los jugadores. ¿Van a buscar y hacer el check en B? Sí, van a entrar a B al final. Pues se está confundiendo. Parecía que habían dado el call como que se iban hacia atrás. Pero al final acaban en B. Uf, complicado esto, ¿eh? Vean sí. a Body, los cinco jugadores que tienen Lico y lo van a intentar en el y punto reticlas. de B. Tres jugadores allí defendiendo. Los apoyos son lentos, pero con tres jugadores. Poco más necesita Nitro acaba con Keny. Se queda cegado. Existe, no, no sé consigue se que con no. Nitro. Se, que caer, que incendia, que se, que que se va a morir. A ocho de vida. Se extiende el molo. Body con la doble. Se lleva a Twist. Anaf se llevaba anteriormente a List. Triple kill para él. Body a 8 de vida. No consigue llevárselo. Taco. Que está absolutamente intratable. Planta la C4. Obviamente no puse a Body. Está llegando. Sox por la zona de banana. Se queda cegado, Taco. Pero se le pasa el efecto de la flash, queda mira, todavía otra traba, más por mira, parte de Smith. A ver mira, si la trata. usa. Se la o sea, juega contra. Body si se va al primero. primero. Sox es el que está cerca. Mira la zona de arriba. No se lo termina de creer. Acaba con Sox y va la doble. ¡Solo queda Smith! Solo queda Smith. Se lo encuentra también. Taco se queda. A nada de vida. Smith a mitad al final. Consigue llevarse la ronda el jugador francés. Le dispara la cabeza del cadáver. Novena ronda para G2. Ojo con estas rondas. Podríamos estar viendo Ojo. un 9-3 de, de, de Liquid. O sea, la cantidad de unos para unos, de cluches que se está llevando el equipo de G2, le están haciendo que puedan, que puedan llevarse el partido. Eh, taco intratable en el infierno, ¿eh? También es algo que decimos constantemente. No se puede entrar en banana con el humo ACT y que nadie mire Boost, porque te ya. destrozan casi siempre. Parecía que había un movimiento en el equipo de Liquid hacia la bomba de A después de escuchar cómo es se iba. Pero al final debe ser que no ha sido un buen mid call, un buen call. Un mid call, sí, no ha sido bueno. Y al final han decidido acabar en B con ese posi. Y había ya tres jugadores del equipo francés aguantando. También se están empecinando a entrar en la bomba de B. Cuando nada han plantado y han ganado rondas. Es otra cosa que no entiendo lo que está planteando Liquid. Es que tienes a Kenny Smith. Y si Kenny sí. no está, Smith. Pues no es un boy. Sí, y que el jugador que está haciendo los apoyos Exox. Y es lo que decimos, que cuando ves a Smith y asisten a disparar, pues ves la diferencia. No uh -huh. estamos diciendo que sean malos jugadores, pero se nota la diferencia. Buah, taco, otra vez se lleva que ni es tío. Cuántos duelos es Está ganando todos los duelos. Le da igual eso que tenía WP otra vez, pero da lo mismo. Existen con el kill de taco. Nitro se llevaba a Smith. 4 para tres. Existen con la Rafa. Fallaba bastante. cae manos de Twitch. Sox se lleva al jugador de Team Liquid. Dispara entre el humo. Sox. No consigue impactar más. caían los dos humos por parte de Team Liquid. Tal vez ahí se han venido un poco. Arriba aún así les quedan dos más, uno para Liz, uno para Nitro, media vuelta por parte de Sox, también por parte de Body Y cuarta ronda para Team Liquid. ¿Cuántas rondas ha metido el equipo de Liquid en ¿no? A? De las tres. ¿De las cuatro que va a anotar? ¿Tres? Fácil. No sé, yo. Pero es que al final muchos clutches, muchas desactivaciones de sí, en sí, la sí pero, décima de Pero, segundo, pero muchas... estás teniendo estás teniendo mejores sensaciones en ¿no? A. En líneas generales. ¿Por qué? Porque tienes a Kenny, y pues Smith. Y Sox es el que apoya. Y si Sox no está, pues es más difícil entrar. Es más fácil entrar. También te estás encontrando que body está siendo un muro. Body, si no se lleva a dos o tres y muere, se lleva a uno y no muere. Por lo tanto, la tarea está hecha. Es lo que siempre decíamos de Body, es un canteón, defensa. Claro. Como que... Strongholder, buena suerte entrando, compañero. Exactamente. De hecho. En la época buena del equipo de G2, cuando todavía estaba en NBK, eh, Body era. Cuando ganaron la EPL Season 5, Body era el encargado de dejar que el propio NBK basculase y apoyase. Llevaban dos supports, ese equipo. Por eso funcionaba tan bien ese G2. Vaya, los supors, que hacen que funcionen las cosas, eh. Sí, madre mía. sox con la nova, con la 2-1 Apartamentos, imagino. Sí, claro, él es el que está jugando en apartamentos. Pausa táctica por parte de G2. Segunda. Del equipo francés. Conscientes de que sacar una ronda está bien. Sacar las dos les deja con más opciones. No sacar ninguna puede ser un problema. Y eso que es un 9-6, ¿no? Que dentro de lo que cabe es un poco lo estándar. Pero pff, es que es líquido en defensa. ¿eh? Y es que taco, madre mía. Tú lo has dicho. Hacía tiempo ¿eh? que no veía yo a TACO. TACO está desatado, sí. TACO, muy bien en el caché, muy buena intensidad en el caché, muy fuerte en el infierno. Es que le ha ganado ya no es solo a Kenies, le ha ganado la partida a todos los jugadores. Normalmente, cuando ves el equipo de Liquid, el que lleva los score de TACO es NAF. Pero es que el brasileño se está encontrando muy cómodo. No, no, y si está así, obviamente, déjale que vaya... Que vaya de primeras. Otra vez, la escuela de Navi. Existe es con M4 y Kenny es con, con CZ. Una vez el Auper del equipo, para jugar una agresión al apartamento de la CZ tiene sentido. O sea, dentro de lo que cabe. No retira tanto. ¡Guay! le han dado un casco ran random, no lo siguiente. Cuatro jugadores en el apartamento. Cuidado, que le puede salir fatal esto al equipo de G2. Media vuelta. Eh, pues que el tradeo es nada de daño para los jugadores de Liquid. Sí, el punto de daño que ha sufrido Sleece porque se ha tirado. Sí, bueno, porque se ha bajado él mismo. Y Kenny Smith. A 14 y Kenny muerto. Damos en media vuelta el Acaba con otro más de los jugadores. Es Body el que caía. Es y mi... si encima se te cae Body. Problema. Tiene el ángulo cogido. Twist. Han perdido el control del mapa. Vamos a ver si consigue una baja. Sox. Le acaba de pegar completamente ataco con todos esos perdigones en la cabeza. Consigue la baja. Se puede llevar a Lich, Lo consigue. Cuidado con el francés que pone el 2 para 2 junto con Existence, el belga. Y se complica el postplan. Tiene bastante utilidad todavía el equipo de Liquid. Vamos a ver si decide gastarla o ahorrarla hasta que pase un poquito más o se acelere más el pulso de C4, como tú dices, Astrid. Y Sox, si existe, es lo propio. También tiene utilidad como para intentar jugárselo. Van disipando los Van Empezando a avanzar los jugadores Qué de G2. Benitron. Calma, cae la flash. No consiguen cegar a nadie. Ahora un poco de ángulo nitro. Se encuentra Sox. Le, le gana el duelo el jugador francés. Uno para dos. Naf en la esquina. Totalmente solo. Dispara un par de balas. Acaba finalmente con el system, Se queda bastante educado. Se lleva también a Sox. Y doble de Naf! ¡Responde! El jugador de Team Liquid se lleva la ronda 9-5. Y esa es la cara. Esa es la cara de un jugador que se acaba de hacer un 2 para uno. Y el alto la número 5, la ronda número 5, para poder. Vivir en el lado CT está como bah. otro pues bien, día más ¿no? en la oficina, otro día más aquí en casa. Bien, el sí. matchmaking guay. voy subiendo de rango, ¿no? Sí. Mira, ya tengo level 10 en Faceit. <laughs> me han creado una liga nueva. Madre mía, chaval. La que acaba, la que acaba de, la que acaba de liar, Naf. Dos para uno. A ver, también al final los, cl los clutches al final iban a caer también para el equipo de Liquid. Alguno tenían que caerles. Pues madre este, mía, qué sí, este, vale, sí, sí, bien. Muy bien. Limpia con la flash la zona de columnas, más antiguo que el sol, y funciona. También, date cuenta que durante tres rondas consecutivas Liquid estaba ganando la zona de columnas al contact. Muy bien pesado por parte de G2. no se espera a Sox. Nunca. O le, abre, o le abre un tío por la zona de columnas o el de Boiler está muerto. Cuando bastante separados al momento tiene Liquid. tiene que reagrupar. Reagrupándose, ojo que Naf está con hace 4 cerca del humo, el humo se está empezando a disipar. Sox está Entendido. cerca, se va a encontrar a Twist, se lo encuentra, sufre bastante daño. De hecho, Twist no recibe ni un punto de, de daño ahora mismo. Es un 3 para 1, es un 3 para 1, cuidado eh, con esto. A ver qué consiga hacer Smith. ¿Cuánto tardan en llegar los apoyos? Están llegando ya, ha empezado a dar la vuelta a Body, se queda finalmente en Banana, se van a meter por rodeo, parece, tienen intención contra Kenny es, falla el primer disparo. ¡Oh! Ahora sí, consigue llevar Salís. hay el humo demasiado tarde. Naf entre Luma acá con Kenny es, Los humos no son un chaleco antibalas, compañero. Smith buscando a los jugadores de Team Liquid. No los ha visto todavía. Va a poder plantar Naf. Es, Smith no debería asomar hasta que caiga el flash. Buen movimiento por parte del jugador francés. El belga que está llegando ya por la zona de arenas. Lo van a tener bastante peleaguda los jugadores de Liquid si les lo quiere llevar. El primer duelo que se lo lleva a Twist. Dos para dos a cuatro de vida el canadiense. De hecho, solo quedan los canadienses del equipo y smith que ha visto la puntita de la ak-47 de uno de los jugadores de liquid body y smith los jugadores que decían abrir el ángulo el primero que cayera Naf. solo queda vivo twist a cuatro de vida se la juega directamente vale, primero, pero es body que consigue hacer el refrack. va a poder desactivar 10-5 va a acabar la primera mitad Bien, buena ronda por parte de G2 y los peligros que tiene Liquid. Tres jugadores ese casi movimiento, de vuelta. Ese movimiento al final, muy bien. Saltaba el primero, el segundo iba con más calma. ¿Por qué? Porque es la típica ronda, la que mata al primero y, y con la misma Rafa, Rafa. acaba contigo. ¿Qué haces? Intentar que esté en extremos horizontales opuestos de la pantalla para al menos Tener un milisegundo para poder darle la bola. ¿Qué es lo que ha hecho Body Además, era Body el encargado de eso, ¿no? Era, si no me equivoco, sí. Smith, el que saltaba un poco para provocar, para baitear. Pues que importante, hecho. importante que si quiere ganar el equipo de Liquid, anote pistolas, y si G2 no quiere tener problemas, que anote las pistolas. Eso te digo, hemos visto las 10 primeras rondas individualidades de G2, las demás han sido un bonus de cluches. Cluches, situaciones de uno para dos, de uno para uno que han ido, que han ido cayendo para el, para el lado francés. Y si hay que destacar a alguien de Liquid en el lado terror, ataco. Ta decía yo que en esta entrada en esta triple de body que Alguien puede haberme dado flores, es cierto, pero no les ha dado chance. En el momento en que ha matado al primero, el segundo y el tercero han caído en menos de medio segundo. Sí, sí, no, no han tenido oportunidad. No había el respuesta. El spray era muy bueno. Y hoja Smith también, ¿eh? Sí, no, no, no. Smith está jugando. O Se ha hecho un 4K con el WP de maravilla. Uh -huh. Y un poco un mapa donde ha estado un poco más flojo del lado Terro, tal vez NAV. Sí, bueno, pero ha tenido que ¿eh? para dos, la, las pocas kills que ha tenido han tenido impacto. Ahora sí. Cabo. Pero es lo que decíamos, o sea, el, tal y como vale Score, lo que te esperas es que sea Nauf de las 13 bajas y Taco el de las 7. Sin duda. Eh, cuidado como Taco vaya con, con este nivel. Porque ahora no tiene que abrir un ángulo, lo tiene que aguantar. Ronda importante, la ronda de pistolas del ataque de G2. Bastante, ya eso somos la primera flash también, Smith. Completamente cegado. Existen. Tiene que esperar a caer la segunda flash también por parte de su compañero. Vuelven a hacer un fake en ronda de pistolas el equipo de G2. está viendo se lo creen. Twist con la CZ. Que muere buena manos de Sox. Nitro bastante rápido. Pero no así Body hace el refrag. La bomba de A que se queda abierta. El único jugador que la va a defender de momento es el brasileño. Y lo tiene bastante complicado porque se está reagrupando el equipo de G2. En contra el primero. Se mete en el punto. Ganando un poco de tiempo. Otro disparo más a Kenny No impacta. Se cubre con la columna le están entrando. Suelta una bala más. El East con el kill de Body. Eh, con el kill de Body, sí, exactamente. Smith y Kenny con un kill para cada uno. Naf se lleva a Smith. Se queda en un nuevo. Pero si se la pega también a Naf, Kenny ¿Por Porque ha cruzado si veía la C4. Ronda para G2. Importante para ellos. Ponen la decimoprimera en su casillero. Sí. 6 de ventaja ya para Team Liquid. Fuerzan, obviamente, los norteamericanos. Con calma. Pues perder el partido perdiendo las dos de pipas es complicado. O sea, ganando las dos de pipas es complicado. Sí, 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 sin duda. Lo debería empezar a hacer muy bien Liquid y G2 empezar a choquear. Si sí, iba con desertial por parte de Taco, fallaba bastante Sox ahí. Ha querido, le daba a tres tiros en el pecho. Ha querido asegurarlo. Ha visto que ha dado dos impactos y ha dicho, ya con el tercero le dé donde le dé, le mato. Eh, agresiva en el apartamento terrorista por parte del equipo de Liquid. Ojo, que esto es bastante atípico. Están detrás de la línea enemiga. El único jugador que los va a poder espotear es Body. Buah, y agachado. el timing Qué es malo. Buah, se llevan a Smith, tienen la C4. Ronda que pinta muy bien para Liquid. Venga, Twitch cierra la puerta. No quieres saber nada de lo que acontece en la zona de ratas. Kenny, haz tus cosas, pero no me molestes ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora calma, control por parte de Team Liquid, escuchando todos los disparos, conscientes de lo que está pasando, ventaja numérica para ellos. Y este es el problema: necesitas la ronda de pistolas, pero claro, necesitas marcar también la antieco si no tienes problemas, compañero. Sí. Claro que tienes problemas. Vamos a ver cómo lo intenta solventar el equipo de G2. De momento, Kenny es recuperar C4, es uno de los pasos para poder ganarla. Ya le están tirando, atravesando a través de la puerta, saben dónde está. Y parece que van a ir para la bomba de B. Ya se queda Kenny, es algo más tocado. Kenny es que vuelve a piquear con la C4 en la espalda. Cuidado con la P250, que aunque sea a distancias largas, en la cabeza hace mucho daño. Se preparan para entrar con un execute. Taco que ya está con la de Serigel. ¿Veremos otra queota? ¡Sí! Ahí la tenemos. Body la ha parado con los dientes. Y se tienen que ir para corriendo con 23 segundos, como Nitro haga una baja. Ahí Taco se ha gustado intentando imitar la de Happy, ¿eh? Sí, ya... Ahí lo que pasa es que no había gente, pero... Nitro dentro del punto con la CZ Tajo porque va a hacer mucho daño. Veremos si le limpian. Está. Se lleva el primero. No, ese existe, el que se lleva su compañero. Nitro acaba con él. Ronda para Team Liquid. Meten la forzada. 11 a 6 en el marcador. Es cierto que G2 necesitaba la de pistolas, pero me repito otra vez: necesitaban sacar esta. Sí, sí. Es obligatorio llevarte las dos antiecos. Ahora tiene que forzar el equipo francés. El equipo de Liquid va a poder guardar tres armas, por lo tanto, la compra no va a ser tan. La carga de la compra no va a ser tan, tan fuerte a la hora de comprar armamento. Vas a poder destinar ese dinero en la utilidad. De hecho, vemos a Leech, a Twitch y a NAF, los jugadores que han recuperado armas con esa utilidad. Y a ver qué plantean los franceses, porque ahora mismo están en una situación un poco más peleaguda. Vamos, sí, yo ya juego contra G2 y sé que todas las pipas son fakes. O sea, en Cache han sido dos fakes, en... en inferno igual. A ver, sí, sí. Ya pues simplemente por, por seguir un poco con la dinámica, ¿no? Hmm. Taco aguantando con la MP5, distancias cortas, le cae el humo, va a gastar el molo de detrás. Body que se va a quemar, tiene que cruzarse o si sea el francés sorprende ataco. ¿No? Se tira hacia abajo, sí, pero le pilla a twist. ¿Sabes? ves? En un anti-eco, meter dos jugadores en pit. Bien, lo que ha hecho antes G2, dejando solo a Sox en cementerio, es muy arriesgado. C4 tropeada en el punto de A. Pocas oportunidades para que el equipo de G2 la pueda recuperar. Vamos a ser sinceros, ¿sabes? Viendo cuatro jugadores desde el punto es que... de A. ¿Por qué? Porque tienes la C4. Además, quién está controlando que no se te metan a dar la vuelta. Pues es tienes naf. a NAV, ¿no? Claro, claro, es complicado ahora. Además, viendo que no hay casco, pues esa Galil gana enteros. Gana mucho, de hecho. Elis que se o sea, va oh. a localiza a Elis, no le da tiempo a disparar. Elis con el kill de Kenny es. Naz con el Lexis y Elis. De nuevo con el de Sox. Séptima ronda para Team Liquid. Cuatro rondas de ventaja todavía para G2. Esta ronda sí que va a ser una full eco por parte del conjunto francés. Y Team Liquid ahora, pues, a sacar algo más de dinero a construir economía. Fíjate que no van tan mal para haber ganado lo que han ganado de momento. Importante no perder armas, importante que Taco consiga alguna baja con esa MP5, un poco lo de siempre. Construir economía para en caso de perder, que no te metan las chicos, porque ya tiene esas dos dígitos eh, G2 y te puedes ver con un 13-14 rondas en contra si muy Si mete la siguiente ronda asumimos que liquid puede meter esta ronda con facilidad. Si mete la número 9, problemas para G2, eh. Sí. Problemas para G2. La H que va a hacer mucho daño. Wow. Y tanto NAV triple, 4K, le dejen el ace, pues ahí está, el ace a Galil. Y ya está, pues mira, bueno, 1500. Tutorial de cómo controlar el recoil de una Galil. Por NAV. Le das al clic y se cae 5. Bien. Bien, ¿no? Sí, el Fácil. Re Realmente el eco ace, ¿no? El de low quality frags, pero. Exactamente. Pero hay que hacerlas. Un poco, ¿no? Como cuando le hicieron la entrevista a Gopi en el Mayo, el primer partido que jugaron. Joder, copias, has jugado muy bien, te has hecho 22 bajas, dice, dice, dice el muy pillo. Bueno, <laughs> eran todas eco, <laughs> como diciendo, sí, he matado, pero bueno, es que si no mato eso ya me ponen como a lejilla, ¿no? <laughs> Madre mía. La ronda clave, wow, Smith a 14 de vida, le han, han dejado como la camiseta sí. española de, pues mira, nah. de G2, sí. Sabes que ha tirado otra piña ha dicho hasta luego Smith, compañero, venga. Por eso te digo. Astradis está haciendo daño, ¿eh? Sí, han pasado de la camiseta francesa a la camiseta española. De G2. Vamos a ver lo que intentan hacer ahora los jugadores del equipo francés. Reagrupan en el apartamento, tienen que darse la vuelta. Han perdido todo el control del mapa. Pese a que Liquid les está regalando banana. Es que la bomba de B, macho. Un Elichnaf. Juega, que. Hay que verte muy desesperado por meterte en B, ¿eh? Ya. Yeah. Es, es desesperación lo que tienes que encontrar. Tiene el otro un taco twist. Sí. Si quieres. Sí, sí, sí. Y como Nitro te calle el día con el WP, intenta cruzar por rodeo. Y lo bueno que tiene Nitro es que suele ser un jugador que lee muy bien las rotaciones. No es un jugador que normalmente. Que normalmente la cague, por así decirlo. Otro fake por parte del equipo de G2. Presión que intenta hacer ni es para ganar algo más de espacio en columnas. Lo consigue, pero fíjate como Nitro no termina de rotar. Y tiene una posición, uno Fangle para intentar llevarse a Existen, lo sabe el belga. Intentan hacer el split. No tiene muy claro lo que va a hacer el equipo francés. Están dudando. Y no puedes dudar ahí en aguas que no son tuyas porque ocurren esto. O sea, es que. Existen encontrar a sí, consigue pero... esa primera baja para su equipo porque ya está en un 4 para 2. Muy complicado. Muy entre separado, el Existen sí. la C4, fíjate donde está, controlada perfectamente. Y el Ish que está Pues jugando al gato y al ratón, ¿no? Sí, sabe que por ahí algún jugador francés, taco que se lleva perfectamente a existen con la SMG, con la MP5. El Ish que llega ya a recuperar y que ni es que debe guardar. El problema cuando. Te quieres hacer el split, pero no terminas de ganar ni la zona de larga, ni tampoco, o rodeo, como la quieras llamar, ni tampoco la zona de CT. Es que te quedas en una posición para tener tiempo. O sea, para hacerlo en el minuto uno. Esperar la rotación del DB, de esperar la rotación del apoyo de A. Porque si no, te ves en una posición que tienes que decidir ir a A o B a ciegas. Uh -huh. Y no estás entrando desde una posición muy buena, porque si hay un buen call por parte del rival, están ya esperándote. Es complicado. O sea, esa posición cuando te cuelas necesitas más tiempo. O ir mucho más rápido. Jugártela. Y ya sabemos lo que pasa cuando gambleas. Que hay veces que sale bien. Y hay veces que no. Y otras que aprendes, ¿no? Uy, Smith con la de Serigel. Si sí, sale con cuanto te cae una piña. Ya, y además es que como lo había hecho el Ich, en caso de que no le matase con el AK-47, ah. se lo llevaba con la pipa. Madre mía, que ni ese. Hasta luego, taco. Está... Primera que la ha ganado, también te lo digo. Sí, ¿eh? sí, sí, pero bueno, que está bastante bien. Sí, 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 está interesante. Curiosamente, la primera que va sin AWP, ¿no? De los dos que han tenido. Sí, sí. Además, es verdad. La primera sin AWP se la lleva Sox, Soxy se ha quedado a 68, lo ha escuchado perfectamente el jugador que está en rodeo. Dobles, dobles parejas para limpiarles, que ni es el único jugador que va con la K47. No consigue impactar sobre ningún jugador, se tiene que esconder en la zona de luna, va a abrir ángulos. Mientras tanto, que hay Existence en la zona de medio. Que ni es que se lleva Nitro. Twist, que no tiene ni que dar un centímetro. No de ni un paso. Tenía que coger el ángulo y que ni es que está haciendo destrozo. Ya lleva tres bajas el francés. El problema es que se ha quedado sin la C4. ¿Y quién la tiene? El Itch. Ya. Yeah. ¿Y quién quedan queda vivos? Queda vivos? Probablemente… El Itch, probablemente el mejor jugador CT que tiene el equipo de Liquid. Y Nav, que como tenga el día… Ahí aún así, una mala pérdida de Kenny. Sí. Es, podría haber hecho un destrozo, pero va a ser la décima ronda para Team Liquid. Problemas para G2. Otra pausa más para ellos, necesaria. No. Ya lo habíamos dicho, que el equipo de Liquid es más CT. También hay que tener en cuenta eh, la manera de disparar de Rich. Es un poco peculiar. Es un jugador que está en 16 décimos. Esa es su resolución. Una resolución, creo que es la de 1600, la alta, la de 1050, la última que hay. Y su manera de disparar no es spray. Es como ráfagas de 3 todo el rato. Es muy peculiar, es la manera de disparar de él. Y si te fijas, la precisión que tiene es brutal. En ese tipo de duelos, cuando sale un jugador a sprayar, que es lo que intentaba Kenny es, como no impacten las dos primeras balas, intentes compensar el recoil. La manera de disparar de, de Lich va a hacer que se lleve el duelo. Porque va a resetear el recoil porque simplemente espera a volver a disparar. Y ahí Twitch se confunde. Tiene un ángulo cerrado y da un paso y abre muchísimo. Vale. Le da más oportunidad a que, que Nies tenga que corregir menos la, la mirilla. Cuanto más cerrado es el ángulo, es más difícil que te la pegue el que abre. La doble piña tocones, por si saco algún jugador. en la posición de las AWPs con una K47. Bueno, con una M4. Detalle. Se sube en el muro con una, con una M4. O sea, tienes que estar muy confiado en tu AIM porque puedes pasar problemas. La flash, es oh, que oh, aproximadamente wow. NAF. Mal timing. Jugadores ahí, ¿eh? Mal timing. El ich tira la flash y justo los tres jugadores de G2 estaban escondidos. Y el ich se la está jugando demasiado. Es verdad que tiene ya el apoyo de Nitro, pero bueno. Uf. No es como es ráfaga, no es. No es chorro entero. Esperemos que existen no salte, porque si no está muerto. Nitro comprando algo más de tiempo. 10 segundos extra. Es un 4 para 4. Ronda clave. El que la gane más o menos va a poder tener un poquito de ventaja sobre su rival. Está saliendo bien el bite de Sox, ¿eh? Sí. Están clando tres jugadores ahí, va a salir el solo, veremos si consigue una atrás. baja. Se, que para Se está quedando únicamente Nitro en el punto de B con el AWP. a ver qué consiguen, queda bastante vete, utilidad Sox, por parte de G2. 25 segundos, Sox cae ya rápidamente, Tiene que rotar por lo menos el East. Es lo que está haciendo, está tardando. Nitro con el kill de Kenny es ganando más tiempo todavía. 17 segundos. visto se ha visto hace cuatro? ¿Sabe lo que Uy, hay? Le cala Flash completamente ciego. Casi se la pega al jugador. Tengo pero el no le beneficia. Existence va a plantar. Cae Body. Abre ángulo Nitro. Se encuentra Existence. Se lleva la ronda a Team Liquid. Se le echó el tiempo encima. Que muera Sox en el punto de A. Yo creo que les ha lastrado porque hacía que pudiera rotar el jugador. Y a partir de ahí el tiempo iba totalmente en contra de los franceses. Lo que te has dicho. Ha empezado a ir el tiempo contra los franceses, han tenido que adelantar los timings y también la mala suerte que la primera bala que pega Nitro se lleva un jugador. Si llega a fallar ese disparo de AWP ya es un post-plan con tres jugadores, mucho más difícil que el de base CT se lleve al que está defendiendo. Pero siendo realistas, un jugador con AWP ahí, si, la, si no le tiras una flash, perfecta que le sigue, que claro, no fue el caso, es que la, utilidad... la primera te la hace. Exacto. La utilidad tampoco creo que no había mucha ya, ¿eh? habían gastado el humo y un molo y la tampoco... flash quedó después. Claro. Tal vez no te esperas, ¿no? Que sea la WP la que está ahí. Puede ser. Puede ser, te esperes a Naf o te esperes a Lich. Es verdad que eliges el que hace la baja, ¿eh? En Y había muerto. Bueno, doble Variables ¿eh? al final. Sí, Muchas cosas WP ya por parte del equipo de Liquid. Naf y Nitro. Y Kenny es con CZ. Sí. Bueno, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, Kenny es el que está haciendo bajas con la K47 en estas últimas rondas. Sí, pero. Puestos a llevar CZ está más acostumbrado a usarla. Sí, sí, claro. Es por buscarle un sentido, vamos. Uh -huh. Sí, que al final muchas veces está en confianza del jugador. Sí. Que sí. muchas veces el que mejor está ya le da igual llevar un SMG o... Uh, claro, y a lo mejor ves que tu compañero está teniendo problemas con una K-47, pues si a lo mejor le das una CZ, el firepower, pues... Ya, baja. Quieres intentar compensarlo. En vez de tener un jugador que brille, compensarlo. Parece que van a intentar en la bomba, intentar entrar en la bomba de A por la zona de apartamentos. Lo está leyendo bastante bien el equipo de G2. Fíjate cómo se están reagrupando ya en columnas. Tiene que llegar ya el apoyo de... De, de 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 Taco. Cómo cambia cuando no es Nitro el jugador de apoyo, ¿eh? Tienen que cerrarse dentro del punto. Nitro que se está viendo ya sobrepasado. Escucha los pasos. Sabe que tiene mínimo dos jugadores. Buena baja de Twist. Solo quedan ocho segundos. Está muy bien alrededor del humo. Nitro. Apenas ya. tiene tiempo. Body. Tiene que plantar a C4. Lo va a conseguir. Cambia de arma. Twist. Se echa hacia atrás. Es el que coge la WP. Va a mirar la zona de foso. Pensaba que no les daba tiempo. Caen los humos. Alguna flash. No consigue cerrar a nadie. Twist que sigue buscando al jugador. Que está en Lurpis. Pero Tira ronda. Socks no se va a mover. Tira la ronda, Sox. La piña que es la Flash, Sox un poco de ángulo, mira el humo, le van a pusear. Se encuentra el List, no le da tiempo a disparar. Naf aparece por otro lado del humo, le, le da un par de balas. Sox consigue acabar con él, Nitro acaba con la vida. El jugador francés, 3 para 2. Todavía la ¡Oh, ventaja por Team Liquid y de con otro kill. Kenny se lleva el East, pero no puede con Nitro. Tiempo de sobra como para desactivar. Va a ser la decimosegunda ronda para Team Liquid. Se van a poner por delante y ya ha perdido la cuenta de las que lleva consecutivas Team Liquid. Eh, una pena el cambio de armas que han hecho dentro del punto. Coge la, coge la K-47 del suelo y la quería cambiar la M4 que llevaba a Twist por la misma K-47. Y recupera una WP y se ha quedado en la posición encerrado como diciendo, mierda, yo quería una AK. Pero al final se ha conseguido llevar la ronda. Eh... La ronda era de Sox y de Body. Sox ha hecho una baja, Body ha asomado, no ha conseguido hacer absolutamente nada contra el equipo de, de Liquid. También el retake muy bien orquestado. Han sido los cuatro a la B2 que han salido. Es muy difícil que puedas controlar un... Un transfer tan, tan grande O sea, hasta el propio Electronic le costaría Hablando de jugadores que hacen buenos transfers Pues como decíamos Ventaja para Team Liquid Como decíamos, WWP Kenny es va a comprar la ciudad por su parte Glass Cannon, sí Es muy típico de Kenny, ya lo hemos comentado uh -huh. 4 47 para el resto Obviamente chaleco casco Estas M4 si no te pueden destrozar y full utilidad por parte de Team Liquid, aún así bastante dinero, especialmente en el Ace y en Twist, ¿no? que tienen sí. 10 cash Al fin y al cabo son los que… Twist no ha muerto en muchísimas rondas. La anterior sobrevivían a los dos jugadores que se habían asediado. El propio Nitro y el propio Twist. De momento un partido que… Estamos viendo que la OCT del equipo de Liquid pues, no ha defraudado, es lo que esperábamos. Otra vez una situación de 4 más 1, Sox es el que está haciendo presión en la zona del apartamento. Le van a intentar saltar para que pueda conseguir que ni es la baja, gana el ángulo, Naf no debería repiquear. Y ya está. Ahora volverían a hacer lo mismo, saltarían a Existence Smith para que, que ni es gane el ángulo. Ahí está. Lo que pasa es que el propio Existence conseguía la baja. Bien, un poco el juego francés de Inferno, intentar saltar, abrir espacios, el ich en una posición completamente all-in. se lleva a Smith, gasta la flash, bastante pasada, pero puede cegar a los enemigos, la esquiva perfectamente Kenny es y consigue revolverse para la. para la baja. Y lo que te estaba comentando, muy francés, muy de baitear con el propio compañero, el de saltar, abrir ángulos, eso es muy del antiguo G2, para que Kenny es gane espacios cuando hay poca utilidad y lo ha vuelto a emplear el equipo de los samuráis y les ha funcionado. Han conseguido no se a Sox, ¿eh? Taco no se espera a Sox. Sí, pero es que Sox. Socks... Lo que no se espera tampoco es ataque. Claro, es lo que te iba a decir. Ahora escucha los pasos en banana y dice: Bueno, pues me cojo el ángulo. Y a ver si vuelven. Ya lo que pasa es que va a escuchar otra vez la manada corriendo no para. No entiendo el movimiento de Sox. Reagruparse con sus compañeros simplemente para guardar todo safe, a lo mejor. Que la economía no es tan buena, ¿eh? No, no, perder no, no, no está claro, por parte de G2 no está mal. Claro, nada, ¿eh? por eso. Perder aquí tres armas. Cuatro. Por eso digo que tal vez eso es ponerte, ¿no? Cuando estabas en T, que es muy difícil que te venga nada y no sé. 12 a 12, sea como sea, empata el partido de nuevo. G2 anota una ronda y ahora, pues lo de siempre, ¿no? El peligro de la siguiente ronda después de ganar, después de una racha negativa. Que sabes que tiene Liquid tiene dinero de sobra, además Exacto. ha guardado tres armas, sigue manteniendo ese banco. G2 por su parte, no tanto. Me parece de 10 la disciplina que hace la Liquid y desecha la WP. Cada vez que ha tenido la WP han tenido problemas. Cuando estaba jugando con una WP, siendo solo Nitro el jugador que la llevaba, les estaba yendo mucho mejor. Y cuando Nitro era el jugador que rotaba, en vez del que jugaba en, en, en la zona de columnas, les iba mejor aún. Consigue una baja importante de a través del humo llevando ese ataco. 5 para 4. De momento G2 quemando un poco el tiempo. Buscando tampoco no tener muchos riesgos. Minimizar, minimizarlos en la mayoría, porque sabes que ahora mismo perder dos jugadores por un mal posicionamiento puede ser que pierdas la partida. Y se la juegan a limpiar el lado izquierdo, no queman a Lich, así que tiene que salir a Line Smith. Cuidado con Existence, que no es el mejor jugador para hacer refrag y Kenny es que consigue la baja con la Glock porque le habían dejado bajísimo de vida al jugador americano. Y esto se queda dos en para, dos. para dos. Se pensaba sobre si rotar o no, nada. Finalmente decide que no. Cae el humo por parte de Kenyes. Incluso un molo por si hay alguien cerca. Sí, para que no se salte en el humo perfectamente. Y a, y a plantar del tirón. Cuando quedan 50 segundos, el tiempo ahora corre en contra de Team Liquid. Dos flashes, un humo. Pff, lo tienen complicado para hacer el retake, ¿eh? No sé si me la jugaría. Sin molo lo tienes complicado. Tienes dinero para comprar la siguiente, ¿eh? Sí, pero un agudo le una AK. Es cara. Sí, pero bueno, o sea, dentro de los riesgos. A ver, puedes guardar. Que parece ser es lo que, que, que van a hacer. Pero podrías recomprar, eh. Yo es que soy igual mucho de la mentalidad de Astralis, ¿no? Sí. De... Muy danés. Sí, sí, sí. Ya no solo Astralis. North también. Frac... Eh, Frasters, no, que son suecos, perdón. Eh, son muy de ese estilo. Son muy de. Vamos a guardar siempre que podamos. Casi se hace la baja. Y es esto: quitar armas a G2 es importante. Sí. Fíjate el dinero, van a tener que volver a comprar, sí que es cierto que Kenny's va a hacer algo más de banco Pero el resto no Pues es volviendo a aparecer cuando se le necesita Dos rondas que acaba de casi patrocinar para su equipo La número 12 y la número 13 Liquid que debería empezar a detectar sus fallos Vamos a ver cómo lo intentan corregir De momento ya está... Uh, si sí, ya ha dejado de existir es bastante tocado Tres jugadores en banana. No quieren que tenga el control el equipo de G2. De Smith da. se quema. Tiene que irse hacia atrás. Media Uf, vida. Acción, ¿eh? Muchísimo daño. Gana nitro la zona de tocone. Perdón, la zona de, de cajas del antiguo coche. Va a gastar. El humo tiene que irse nitro ya de ahí. Tiene que irse. Ya con ese molotov te tienes que ir. Pues te pueden abrir tres. Jamás ha sonado flash, disparo y hacia atrás. El espero de 40 de vida. Muy pacientes ahí G2. No se ha expuesto nadie de más. Bueno, consiguen ganar banana en el 1.15. No está nada mal para el equipo de G2. Vamos a ver lo que deciden hacer. Smith no se queda lurqueando. Parece que va a derivar un ataque en B. No refuerza el equipo de Liquid la bomba pequeña. Se piensa que simplemente es ganar estándar la zona de banana. Y van a entrar directamente a Lime. Nitro que consigue la baja. Se cuela, existe. Snap sale del humo. Y consigue la baja del belga. Bien, ni es rapidísimo acabando con Nitro. 4 para tres. Vamos a ver si consigue algo más el equipo de G2. Uy. Uy. Se pega Taco. Y Naf, 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 Naf. Se la vuelve a saltar. Y doble kill de Nav de nuevo. Triple para él. 4K más el kill que se hacía Nitro con el AWP. Ronda que invita a Naf. El canadiense ni tan mal, ¿no? ¿Cómo le encanta hacer esto? En momentos de tensión a Naf. Saltarse un humo, soltar un chorro y llevarse a tres tíos. Tensión oh. a mí. 13 y 13, empatan la economía de G2 que no está una economía muy a la Muy, francesa. muy inteligente, muy inteligente Nav quitando armas en la ronda anterior. Se la juega si va Nitro, va a buscar a alguno de los jugadores que entra por secundaria, se puede llevar. Cuidado con Body con Socks, se puede abrir a la vez y puede ser un pincho de Nitro va a gastar la che, Body tiene que irse para atrás, le deja más ten tocado. Buah. Nitro que se a Body, ronda que va a ser. Que ni es como intentar llevarse a Lee. se acaba de ver una visto? cabeza ¿Se y se, se la pega ahí sin problemas. Visto. Smith el último jugador con vida por parte de G2. Debería Bye. ser la decimocuarta para el conjunto norteamericano, no consigue acabar con Twist. el Anito, de hecho, finalmente el que se lleva a la baja con ese WP, triple kill para él. 13-14, se pone por delante y ahora vuelve a comprar G2. Y esto sí es el todo por el todo, muy todo. Sí, sonrisas en el lado de Liquid, caras más serias en el lado de G2. Kenny es que vuelve a tener la WWP las canons, se la juegan. El todo por el todo, tú lo has dicho. Eh, si pierden esta ronda, jugarían forzados la última. Uf. Cerca, ¿eh? antes taquas ha hecho lo mismo y casi se muere no de hecho se ha muerto se la han llevado por delante rápido nav lo van a intentar castigar smith y las hs que tiran a sus compañeros smith se muere Uf, 44 de vida no pero le cae una piña 29 y, y la segunda no le ha hecho nada de daño porque han tirado para la zona de barriles funaf tienes que salir de ahí tío y lo consigue pero a 30 de vida bueno, el tradeo es casi similar 30 y 29 de vida pero ha ganado banana el equipo de, de g2 Nitro que se salta el humo, Posía que está preparando el equipo francés. Solo hay un jugador para defender todo el punto que estáco. El otro que está en el apartamento es Twist. Está ganando ya la zona de columnas con una flash. Va a apoyar a Liz. Sí. Y debería empezar a rotar ya también Nath porque Nitro tiene banana. Y parece que va a llegar a tiempo. Vamos a ver si se encuentra en la tostada el equipo de G2. Por larga la flash. Se es que le queda a su compañero Liz completamente cegado. No se ciega nadie. Ve que cae también. La de los rivales salta de esa posición, le pilla a está muy rápido, Naf espera con calma, no sé si la han llegado a ver, cae, se va a saltar el humo, se va a saltar el humo. Se acerca, los está escuchando, Twitch con el kill. existe, me se va a encontrar a de frente, se lo lleva otra Naf, y esto es prácticamente el partido, Naf, se lleva Socks Sox 3 para 1, Smith ya quedado 5 de vida con la MacTen, no va a poder hacer nada. 25 segundos, algo menos lo que queda de ronda. 4K NAF de se NAF. lleva también a Smith, a Smith. Otro 4K de NAF. Yo ya he perdido la cuenta. 27-16 que lleva el amigo. En el lado terror brillaba el taco. Ahora le ha tocado a él. Increíble. Y con esto prácticamente has cerrado el mapa. Increíble. O sea, cuando tienes problemas, cuando prácticamente G2 te puede ganar el infierno, aparece dos rondas NAF, hace dos 4 k y se lleva el partido. Dos puntos de partido y compra francesa. Esto sí que es una francesa sí, en toda sí, sí, una regla. Forzada, es una giroaca lo que plantean con Sox. Y Taco que se iba, Sox. Se la juega agresiva en el apartamento Taco. Y le sale bien. Y encima matas al que tiene la 47 ¿no? Sí, 4 para 5, la recupera Body. El equipo de Liquid que nos ha brindado un CT. De 10. Y es que aunque pierda el equipo. El equipo de Liquid. Podría comprar. En la 14 de G2. Sí. Porque nada, Nito tiene mucha pasta. A los dos jugadores en la parte de arriba. Te llevas a NAF pero no te esperas a Lich. Te llevas a NAF pero no te esperas no, a Lich. El si ya con el kill de existen, van a encontrar a Sme, otro más para Naf. Doble para NAF, tiene un jugador encima, se le tira encima a Kenny, es, no puede hacer nada, pero se queda solo uno para 3. Esta puede ser la última ronda de este mapa, se cae el humo, la incendiaria, la tira el jugador de Team liquid abre ángulo, Kenny se lo encuentra, nitro, acaba con él. El... Kenny es tirado en el suelo, va a ser el final de este inferno, va a ser el final de este mejor de 3. Décima sexta ronda para Team Liquid, pasaban por encima en Caches sin problemas, en Inferno les ha costado un poco más, especialmente el lado Terro, pero aún así han prevalecido, no ha sido necesario un overpass, que por otro lado les veíamos también muy favoritos allí. Sí, eh, ha perdido el equipo de g 2 ganando la primera de pipas y sus antiecos, ganando la segunda de pipas, perdiendo la primera antieco. Y hemos visto un juego de CT increíble por parte del equipo de Liquid. Hemos visto un NAF increíble en las tres últimas rondas, un Taco Enterro que se ha salido. Hemos visto un muy buen body en el lado CT por parte de G2. Y ahora lo que vamos a ver es a, al equipo de G2 jugar ese, ese segundo partido. Todavía no están fuera de ese lugar Nueva York. Para nada, Pero ninguno de los que equipos. Y... Lo que pasa es que contra energy y... Es complicado. Pero a ver, tampoco te hubiera dicho que tuvieran ganado contra Face, ¿no? ya bueno pero a Face los partidos eh, hay que jugar sí exactamente a Face eh, le consiguieron tener el map pool que a ellos les viene bien y le, les ha funcionado el equipo de Liquid se pone por delante con un 2-0 pasa directamente a las semifinales lo veremos ya en el Barclays eh, Center, Center exactamente en Nueva York y lo que estábamos comentando, un taco increíble del lado terro, un muy buen NAF en el lado CT en las últimas rondas, un nitro muy seguro a la hora de las rotaciones, leyendo muy bien cuándo apoyar y cuándo no. Y al fin y al cabo, el equipo francés pues ha tenido ese CT que ha vivido de las individualidades, de Kenny es de Sox, del propio body. Hemos visto a Smith y a Existence en algunas rondas, sobre todo a Smith con el 4 que ha hecho con AWP, pero es eso. Luego en el terror ya lo hemos visto más desorganizado intentando pues eso volver a generar ese juego tan típico suyo de quedarse situaciones dos para uno y que la magia de un jugador que una individualidad se lleve la ronda es lo que he intentado hacer G2. Sí hemos no sé, hemos visto especialmente que ni es en este segundo mapa tal vez Body por supuesto del lado sí, ha es un sido espectáculo muy bueno. ha sido muy bueno me sigue pareciendo un jugadorazo sí y te sigues quedando con la sensación de que falta trabajo ahí faltan cosas a ver qué a ver qué se hace con el tiempo, ¿no? Y nos comenta que vamos a tener una, una entrevista con Existence. Existence, qué raro, ¿no? Con el jugador, con el equipo que pierde. Sí, eh, bueno, al final como te vas al partido contra Energy tampoco es tan drama, no estás fuera. Sí, bueno, vamos a ver qué nos cuenta el Belga, pero vamos, la sensación es esa. Yeah, it was really the first side was really hard, really uh, um, They just all played us uh, individually. Uh, yeah, they, were, they had uh, a lot of skill, uh, and we were we we didn't enjoy the game as we sh should do. And uh, yeah, we'll play to them. Now, I just obviously saw you guys at the end of that. There was still high fives, there was still positivity, which is good. And Malik was saying to me earlier just on the fact that you guys are trying to take the pressure off yourselves, kind of keep things going and keep building onto the team. So, is this now just like a learning step ahead of your game tomorrow? Yeah, exactly. <laughs> hey man, thank you very much. Obviously, it's always tough one doing these loser interviews. They did just lose out to Liquid, but they've still got one more chance. What bueno, lo, lo que comentábamos nosotros. Sí, que... jugado Individualmente y no se ha salido bien. Palabras textuales. Nos han pasado por encima. Nos han outplayado. Han sido mejores. Han tenido más skill. Nos han dado las balas. ¿Qué vamos a hacer? Pues quitarnos la presión de nosotros mismos. Mañana nos toca contra energy. Todavía no estamos fuera. Vamos a intentarlo. Sabemos a lo que venimos. Es sí. difícil, por supuesto. Pero es el plan de juego. Es lo que sí, hay. es lo que es lo que tienen que hacer los franceses. Vamos a ver si Energy les da un un poquito más de chance que el equipo de Liquid al final ha sido 2-0 este bo 3 es lo que decíamos no hay drama mañana es contra Energy el equipo de G2 todavía tiene posibilidades de quedarse en esta sl en Nueva York lo que pasa es que ya no va a ser final sería cuartos de final y los mayores damnificados del día face uh -huh. al fin y al cabo haciendo un poco de recapitulación de lo que ha ocurrido el día de hoy el primer damnificado fue ayer Faratic que fue el primero en abandonarnos el segundo damnificado es Face Perdiendo contra el equipo de Energy que todo el mundo pues, presuponíamos que había muchas posibilidades de que Energy se los llevara por delante, tal y como ha jugado Face últimamente. Y ahora vamos a ver cómo va a ser ese Energy contra G2, que lo veremos mañana. Eh, Liquid que puede descansar tranquilamente. Mouse Sports que también lo puede hacer. Ya están en semifinales. Se queda un Gambit de por medio, en cuartos… Eh... no Tiene que jugar contra bueno, cuartos, El decisivo. sí Tiene que jugar el decisivo. Porque contra el, la... sí El que gane el decisivo se va también a la semi con el que le sí. toque. Obviamente. O sea que, ojo, vamos a ver ahí qué Gambit puede traer. La tra lástima es esa. Y que bien. si Na'Vi pasa, se va a enfrentar en semis contra Liquid. Ya, es y una... vamos a tener la, la final anticipada. ¿verdad? La final en un BO3. Y vez... era un poco lo que veíamos, porque los mejores de 5, las otras, con las opciones que se quedan, el único equipo que le puede pelear por Magpul es Energy, pero Pff, veo mucho mejor a Navi a día de hoy que a Energy. Es verdad que Energy te puede dar un susto, ¿Un susto? es verdad que Energy viene de no jugar el Mayor, que viene, de preparar, viene a preparar a esta Seleu en Nueva York. Han tenido, el playe, han tenido ese descanso de jugadores más largo, han podido volver a una rutina más poco a poco. O sea que está bastante bien lo que, lo que puede plantear Energy, pero aún así veo que. Zeus y compañía van un pasito por delante que la squad norteamericana. Y hablando Nadie de Zeus, ¿no? Sí. De su compatriota. Vamos a tener una entrevista también con Taco, el jugador brasileño. Es jugador de Luminosity, Made in Brasil, SK, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Una de las squads más icónicas del este Global Offensive, sí. ya es de, desde sus inicios con aquel crowdfunding, ¿no? Exactamente. Y uno de los mejores jugadores que hemos visto en este mapa en el Sin lado duda. Perro, Epitacio. Ahí tenemos al señor Epitacio de Melo. Going into Inferno, obviously they started off strong, but then you guys came back into it. Overall, though, it looked pretty convincing. Was there really any doubt on Inferno? Uh, Inferno, it was uh it was kind of weird our T side because we lost every clash that we played. The bomb was not exploding, please. Valve well, fix the bomb; it's not exploding. What is that? <laughs> Something's wrong with that. Uh, but uh, yeah, I mean, uh, we lost both pistols, but uh, thank God we also won the. The eco round ICT, so we, c we could come back. I knew we would. We were really confident. The communication was really high. We were really calm playing as well. Of course, we got kind of frustrated in the first side because, uh, uh, like I said, we lost every clutch, every situation. But uh, it was a it was a really good game. Now, from my well, from my opinion, I would definitely say that you guys are probably looking like one of the stronger teams here at the moment, especially in the crazy amount of upsets you've seen. Do you feel right now that you guys are in the position to kind of get the job done here in New York and and take this title home? Especially as like just looking at the performance, like Naf was popping off. You guys were generally just having like crazy games. Yeah, uh, we are really confident. Actually, we were really confident playing the major as well, but uh, we we lost the semifinal. So we are taking this step by step. We know that we have a great team right now. We have really good momentum. Uh, we also have really good players, and we are just confident. We're gonna take step by step. Uh, csgo like that side yesterday for example any, anything can happen anything can win against any anybody so uh, nowadays it's kind of weird but uh, yeah we are kind of confident we, we're gonna we gonna do our best to win and of course uh, i'm pretty sure that the north america crowd is gonna help us saturday in the arena so i can't wait for that uh, i have this i had this experience already in SL dallas mm -hmm. yes yeah it was in dallas with liquid and it was amazing i'm pretty sure that uh, we're gonna be really hyped muchas again. cosas All que done, ha dicho Taco por un lado ¿Sí? que ha sido un mapa raro que han perdido todos los clutches lo que os comentábamos sí. Valve, por favor que la bomba no explota qué que... pasa compañero qué pa... por qué por qué no explota antes pues igual no tenías que haber piqueado esa décima de segundo trasperas y eh, exactamente pero bueno al final las decisiones son las que han tomado el equipo de el equipo de Liquid el equipo de Taco al final han ganado las últimas perdiendo para... las dos de pipas sí, ojo sí perdiendo las dos de pipas que yo decía joder, perder con las dos de pipas ganar o sea perder un partido ganar con las dos de pipas es complicado G2 se ha apañado para hacerlo eh, <laughs> lo que estábamos comentando el partido es lo que hay no podemos analizar mucho más también lo que ha dicho Taco ha sido simplemente pues eso animar a la gente en Estados Unidos para que vayan a verles al Barclays Center el sábado el día que juegan ellos la primera semifinal y que muy posiblemente sea contra Navi, y vaya a necesitar ese apoyo. Por supuesto, desde luego, como decíamos, un poco a la final anticipada, sí. ya que ya había vivido ese apoyo en Dallas. Aquí vemos un poco un resumen de lo que pasó Gambit. Ganó 2-1 a Navi, con lo cual Navi se, enfren Navi se enfrentaba a Fanatic, había perdido contra Mouse Sports, ganaba a Navi Cómodo, queda el Navi Gambit, partidazo del CIS. Por otro lado, queda ese G2 Energy, esa mezcla, sí. equipo francés, equipo norteamericano. Hombre, ver a Energy en la semifinal sería bonito. Sería muy bonito, sería muy está. bonito ver a También Energy. También te digo, tres de cuatro equipos de semis norteamericanos. Está en un evento norteamericano, oye. Sabemos todo el mundo que normalmente los equipos norteamericanos en, final, en, en eventos norteamericanos llegan a las finales. Bueno, tres, dos, pero que me he columpiado. Sí, son dos, son dos. Pero Ahora bueno, me me al fin viendo. y al cabo, tienes... Navi norteamericano. Navi de toda la vida. Toda la vida. Eh, lo que te iba a decir, muchas posibilidades veo de que Energy se pueda colar. Si no es Liquid, es Energy que se pueda colar vamos a ver cómo les va es complicado para Energy Liquid tiene que pasar por el primer trago duro que es Navi Pff, una vez que se gane a ese equipo de Navi cuidado que Energy ¿Te Imaginas una final Energy Liquid Energy Liquid eh, cuidado con un Energy Liquid a cinco mapas porque son dos equipos que se pegan bastante y en EPL, la temporada pasada Energy y Ojito, le dio eh. muchos sustos a Liquid le dio muchos sustos a SK le dio muchos sustos a Cloud9 le dio muchos sustos a todos en general Espérate que no se repitan unas finales y a lo mejor de cinco, ¿eh? Claro, es que aquí va a haber problemas, porque yo ya sé dos que van a decir que gana Energy. <laughs> yo voy a ir Vaya. Con, voy a ir con Liquid a, a fuego. Squiddy si Squid y yo, ¿no? Sí, sobre todo vosotros dos. Yo voy a ir con Liquid a fuego y vamos a ver qué pasa al final. Pero bueno, eh, también hay muchas posibilidades de que sea un Na'Vi-Energy la final. Hmm. Vamos a ser sinceros. Las posibilidades de que Na'Vi se pueda llevar el encuentro contra la Liquid son altas también. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana volvemos, como siempre, con más contra strike a la misma hora. En vez de dos mejores de tres, de tres mejores de tres, perdón, van a ser dos mejores de tres. Como decíamos, SG2 contra Energy y sí. S Navi contra Gambit. Para saber los otros dos semifinalistas. Nosotros nos despedimos, como decías, todo por hoy. Nos vemos mañana. Hasta luego. Agur.